La Agencia Nacional de Tránsito emitió la resolución de autorización del incremento de la tarifa de transporte urbano con un máximo de 40 centavos. En Cuenca del 11 al 13 de octubre el sistema de cobro de los buses descontaba a los usuarios estos 40 centavos. El Consejo Cantonal no permitió esta alza por incumplirse el debido proceso. No acoge esta resolución debido a que no se ha cumplido el debido proceso, el proceso de, de que la Agencia Nacional notifique a la regional, a la provincial, luego al señor alcalde y el señor alcalde sea quien notifique a las compañías. Nunca sucedió aquello, por lo tanto no se podía implementar dicha resolución. Y el Consejo Cantonal en uso de sus atribuciones ha pedido... A la EMOV que realice los controles respectivos. La empresa de movilidad y transporte Mov inició los controles de este cobro excesivo y los trámites administrativos, es decir, la notificación por incumplir la norma local y tienen un término de 72 horas de que presenten la documentación de descarga con la que puedan justificar el incremento de tarifa. En caso de no comprobar, las sanciones serán de 8 a 30 días o el retiro definitivo del título habilitante de operación de las unidades. ¿Cómo hemos hecho para poder determinar ese incumplimiento? En situ, a través de controladores de, de transporte público, así como de agentes civiles de tránsito, pero también a través de las denuncias que recibimos en nuestras eh, cuentas oficiales de redes sociales y a través del número 157 que con la llamada telefónica hemos tenido la precaución de aforar. A la actualidad tenemos un poco más de 150 unidades inspeccionadas, ya sea... Revisión o ya sea por denuncia. El reporte del 12 de octubre indica que 35 unidades han incumplido en el cobro de pasajes de buses. Las notificaciones de esta alza no autorizada se destinarán a los gerentes de las compañías de transporte. Informó para Telecuenca el canal de la ciudad, María Eulalia Espinosa.